Zócalo Saltillo presenta. Excelente noche, esto es Telezócalo Nocturno, edición fin de semana, y estos los titulares: agua verde inunda Arteaga, ciudadanos temen consumir o utilizar el líquido, mientras la autoridad les pide drenar tuberías, tinacos y aljibes por precaución. Se agudiza la crisis de Altos Hornos de México, ex trabajadores de la acerera exigen el pago de 600 millones de pesos. Con bloqueo de la carretera 57, le tendremos los pormenores. Obispos de México lanzan advertencia nacional por daños a la democracia y a la paz a causa del plan B electoral. La Iglesia Católica pide a los legisladores no dañar el Estado de Derecho. Y avanzada de Tesla llega a Nuevo León para conquistar el noreste de México. Enviados de la compañía de Elon Musk reconocen el terreno que ocuparía la gigafábrica aquí en Santa Catarina. Surge en Torreón vecino come perros. Habitantes de la colonia Rincón La Joya denuncian a hombre señalado por presuntamente devorar animales en situación de calle. Los detalles del caso en unos momentos. Telezócalo Nocturno, edición fin de semana, está al aire. Bienvenidos.